Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa con el cual se pretende rebajar el precio del litro de la gasolina en al menos 100 colones. El presidente electo de la República, Rodrigo Chávez, le pidió a los diputados que no lo aprueben. Ante sus declaraciones, el diputado Erwin Macís, del Partido de Unidad Social Cristiana, alzó la voz en el plenario y se mostró molesto ante la negativa del político. Sí. Según Macís, esto significaría una desaceleración sistémica en la economía y provocaría un hueco fiscal aún más grande que el que denuncia el presidente electo. Inicia pésimo, presidente Chávez, inicia mal. Y se lo digo con toda franqueza, inicia muy mal. Porque usted hablaba en campaña de bajar el costo de la vida y eso es subir el costo de la vida. Porque usted ha hablado en campaña de no afectar a los sectores productivos y eso es subir el costo de los sectores productivos. Inicio pésimo desde mi punto de vista y con mucho respeto se lo digo.